Hola snaperos, soy Frank, bienvenidos a Leyenda Z. El día de hoy, snaperos, todavía no sé si me gusta snaperos. ¿Snapianos? ¿Snapistas? No sé. Lo voy a pensar, voy a seguir pensando en el nombre que les voy a decir a ustedes que les guste Marvel Snap. Pero bueno, mientras pienso en eso, tenemos que decir algo, está muy cabrón. El día de ayer, para mí hoy en la madrugada, les recuerdo a todos los que no saben, estoy en Madrid, soy mexicano, pero estoy en Madrid, bla, 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 whatever, no importa, mi vida no importa. El día de ayer fueron The Games Awards, The Game Awards, The Game Awards, que es como, yo que soy más del mundo del cine, es como los Oscars, pero para videojuegos, ¿no? Faltan categorías. Ganó Arcane, lo cual a mí me agradó bastante porque Arcane, de todas las adaptaciones, creo que fue la única categoría que realmente vi todo lo que era. Pues estaba Sonic, estaba Arcane, estaba Cyberpunk, que es un anime. Creo que de esa categoría. Ah, claro, Uncharted, esa también la vi. Me faltó la de Cuphead. La de Cuphead de la animación todavía no la veo. Pero bueno, Arcane es una pasareza. O sea, está increíble, pinche serie. Estoy esperando ya la segunda temporada. Y miren que nunca he jugado LOL, pero la serie está verguísima. Bueno, no importa. El chiste es que dentro de todas las categorías existe una que se llama Mobile Game, ¿no? O sea, el mejor, The Best Mobile Game, el mejor juego de móvil, de celular, portátil, ¿no? Y ganó Marvel Snap. Impactantemente ganó Marvel Snap. Les voy a dejar en los comentarios el link para que vean el video de en el momento en que dan el anuncio y que reciben. Está en Twitter. Es un video rápido donde Ben Broad, que la verdad está muy cagado ese güey. Yo cada vez que veo esos videos me divierte que me cuente qué va a pasar en Marvel Snap. Está muy chido ese güey. Pero bueno, Ben Broad, da las gracias. Les voy a dejar acá abajo en los comentarios. Diré en la descripción, en los comentarios. Ustedes en los comentarios, díganme, eres un pendejo. No, yo se los dejo en la descripción. Ustedes en los comentarios me pueden dejar lo que quieran. Pero bueno, entonces Marvel Snap ganó el mejor juego del año de móvil, de celular, de portátil. Bueno, ustedes me entienden. Y a la vez, pues está muy cabrón porque el pinche juego llega, o sea, ni siquiera lleva 2 meses como tal en circulación. Eso significa que la comunidad está muy feliz, la comunidad le está gustando mucho. Y la comunidad fue y votó y todo el mundo dijo, sí, Marvel está bien chingón, güey, dale el premio. Lo cual, ay, pendejo. Oh. Lo cual está muy bien. Muchas felicidades a Marvel Snap, muchas felicidades a Ben Broad y a Second Dinner y pues a todos los desarrolladores que pues la verdad es que creo que han hecho un juego bastante chingón. Ahora, ¿qué? ¿Por qué te enojas? ¿Eh? Ahora, no solamente pasó esto, sino que aparte sacaron una canción que se llama Hero, que la verdad está bastante chingón, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Este que estamos viendo acá, esa Hero, obviamente hay un evento porque salió esta canción, ¿no? Esta canción personalmente me gustó bastante, igualmente en la descripción les voy a dejar el link para que vean el video. La animación del video está turbo chingona, o sea, de verdad, pero turbo chingona. Es otro pedo de animación, la verdad, a mí me gustó mucho, es una animación súper, está variada, ¿no? O sea, tiene de pronto animación muy clásica de Estados Unidos, muy una animación más tirándole a japonés, una animación tirándole a los chibis, o sea, muy tanto, como que agarraron de los estilos de variantes y metieron la animación, está chingona. La canción está muy bien. Hero por Martin Garrix y por Jake o Juke o GVKE, no sé realmente cómo tendría que pronunciar su nombre, pero bueno. Chido, la verdad, cool canción. Les dejo acá en la descripción, vayan a verla. Pero justamente esto ha traído nuevas cosas. Entonces les explico rápidamente qué ha traído la canción, ¿vale? Tenemos, no voy a empezar con esta parte, voy a empezar por la parte que no nos importa tanto, que es la parte de ventas. Metieron 2 variantes nuevas. Por tan solo 749 pesos mexicanos se pueden llevar
este paquetito especial. Volvemos a lo mismo, este paquete dura una semana, un día, bueno, ya no dura un día, una semana, varias horas. ¿Qué trae este paquete? Bueno, trae una variante de Rogue, trae un avatar de Rogue, un avatar de Gambit, una variante de Gambit y 1500 créditos. Importante, si no tienen ustedes estas cartas, pueden tener la variante. ¿Eso qué significa? Que en algún otro momento de la historia les va a salir la carta base, la carta base. Pero sería como una nueva, una manera ustedes de conseguir estas cartas. Ahora, ¿qué hacen estas dos cartas? Rogue tiene un efecto de revelación, o sea, es cuando volteas la carta. Y le roba una habilidad a algún enemigo, alguno así de una manera random. A un enemigo le roba una habilidad que él tenga ongoing, ¿ok? Importante. Y solamente en la localización que está Rogue. Entonces, si van a tener a Rogue o si van a usar a Rogue o si ya tienen a Rogue, fíjense bien que el del otro lado, digamos, que su oponente tenga cartas y que esas cartas tengan pues efecto ongoing, ¿no? Un skill ongoing, porque si todas las skills son on-reveal o no tienen skills, pues no sirve de nada Rogue, ¿no? Sería como un desperdicio ahí. Y Gambito lo que hace, igual, efecto de revelación, en el momento que se voltea la carta, tú te quitas, o sea, se descarta una carta tuya, ¿no? La mandas a chingar a su madre, y destruyes una carta aleatoriamente, random, de tu enemigo, ¿no? Entonces, si el otro güey tiene 5 cartas, vas a destruir una de esas 5, tú te descartas una y destruyes una de esas 5. Si tiene una, vas a destruir esa, ¿no? Si tienes dos, pues una de esas dos, y así sucesivamente. Entonces, buenas cartas. Si tienen dinero, pues podrían pensarlo. Pueden aplicar si quieren y obtener esas dos cartas. Ahora, tenemos el evento, ¿no? Que es el Show Hero. Que, espérame tantito. Que dice Join Web Event. Ok. Que dice Play matches to collect records and pump up the hype meter to earn rewards. ¿Qué quieren que juguemos? Entonces, jugar partidos para poder recolectar cositas y entonces subir el metrónomo, ¿no? Es un metrónomo, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú vas a jugar peleas, o sea, vas a jugar el juego, así, tal cual. Y lo que va a pasar va a ser que vamos a estar recolectando cositas. Y esas cositas vamos a poder hacerle aquí, spin your records to pump up the hype meter. Yo todos los records que he hecho los voy a poder usar para... subir esta barrita que tenemos aquí, ¿no? Teniendo en cuenta cómo va la gente, pues creo que va un poco bajo, honestamente, pero creo que sí vamos a poder llegar. Obviamente esto inició para Europa, inició en la madrugada, y para Estados Unidos inició en la noche, tarde noche. Entonces yo creo que hoy va a empezar a subir esta cosa. Les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando juegas partidos y tienes puntos que dar vueltas. Y bueno, al final de todo, me aventé tres peleas. Hice la primera pelea, como ya vieron hace ratito, ¿no? Tenía uno y pum, se usó. Me aventé dos peleas más, las dos las gané. Y ahora tengo 12. Tengo 12 de 99. No sé si esto es diario. Ahorita vamos a leerlo. Uso 12, tu run. Y sube de nivel. Esto debe ser. Esto es general de todos los jugadores. Y a ver, vamos a ver, ahí está. Mirar el video para contribuir. Puede unlock Hypermeter. Ok, te puede. O sea, si ves el video, te pueden dar cositas. Te pueden dar puntos. Si llegamos a los 10 millones, nos dan 100 oro, 20 millones, 150 créditos, 30 millones, 200 oro, 40 millones, el avatar de Storm. Todos los jugadores recibirán los premios dentro de los 7 días después de que acabe. Ganar play matches to get records. Un récord igual a un cubo. Ah, ok, es por cubos.
Entonces, si juegas, con razón tenía 12, porque fue uno de 8 y uno de 2. Y el otro nomás fue de 1. Ok, entonces por cubo, o sea, un cubo, un récord. Va, incluidos de los foreign cards in your deck, double the amount of records. Ok, si metes. Ah, mira, qué interesante. En la primera semana va a ser un mes, va a ser un mes de evento. Ah, está cool, me parece bastante decente. Un mes de evento. Semana 1, si usas a Gambit o a Rogue, te van a dar más récords. En la semana 2, si usas a la Mujer Invisible, Mr. Fantástico o Doctor Doom. En la semana 3, Spider-Man o Sandman. En la semana 4, Angela o Sarah. 3, jugadores pueden ganar un máximo de 100 récords por día. Importante, o sea, son 100 al día. It may take some time for data to refresh, please be patient. O sea, se pueden tardar en que se refresque la data, que seas paciente, por el amor del Señor. Y este evento se termina el 6 de enero a las 7 de la mañana. O el 5 de enero para Pacífico. A las 11. Sí, eso, ustedes saben cuándo se acaba. Se acaba cuando se refresque pues todo, así. Eso. ¿Me entendieron? Sí, a huevo. ¿Y el mundito qué hace? Ah, lo puedo poner en diferentes idiomas. Ok, chingón. Bueno, muchachos, pues este es el nuevo evento que se viene. Bueno, que hay, que tendremos todo este mes. Interesante, padre, cool. Hay que jugarle para sacar esos 100 récords diarios. Bueno, no son records, o sea, técnicamente son discos, ¿no? Son los 100 discos diarios. El día de mañana les voy a subir un video de un deck que me gusta bastante. Y es una recomendación de un deck que aparte es fácil de armar. Y son cartas de las primeritas cartas que te salen en general, ¿vale? Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. Coméntenme qué opinan de todo este show y este evento que está viendo. ¿Qué opinaron de los Game Awards y de que haya ganado con menos de 2 meses en el mercado, que haya ganado el Marvel Snap? ¿Habrá sido comprado? ¡Ah! No, no, no. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Compartan el video para toda la gente que les gusta, el que le gusta el Snap. Y pues nos vamos a estar viendo pronto, chicos. ¡Snap!